Bahía Blanca siempre ha tenido un perfil complejo dentro del ranking de localidades de la provincia de Buenos Aires vinculadas con el empleo o desempleo. Siempre ha sido una señal de alarma en situaciones complejas. Digamos, eso no debería llamar la atención. Lo que sí llama la atención es la situación local o los esfuerzos locales que deberíamos estar haciendo para luchar contra esos índices de desempleo, o mejor dicho, para mantener los niveles de empleo o incluso incrementarlos. Entonces, cuando uno mira qué podríamos estar haciendo con lo que realmente se está haciendo, uno nota que es un tema que se ha dejado de lado a nivel local. Cuando uno ve que había tres parques industriales o zonas industriales para establecerse en 2011 y de hasta 2014 no han hecho nada, no se ha hecho nada a nivel local, y eso hubiera atraído inversiones de empresas con beneficios impositivos, por lo cual sería más tentador venir a Bahía Blanca que a otro lugar, con la zona portuaria, vinculado con insumos médicos, el parque agroalimentario, que hasta ahora lo único que tenemos es el gran esfuerzo que ha hecho la gente de Lucayoli para reconstruir esas naves antiguas que había, pero no se siguió avanzando con el parque agroalimentario para que las empresas vengan a instalar. Eso es preocuparse y tomar medidas estratégicas para que vengan empresas que claramente necesitan mano de obra, y de esa mano de obra es de la que se nutre la gente que necesita empleo. Y de esos empleos es después donde se conforman los índices del INDECO, de quien sea, vinculados con el empleo o desempleo. ¿Estas ideas ya estaban en usted cuando estaba dentro de la municipalidad en áreas al respecto? No, no me voy a rogar las ideas yo. Lo que sí te puedo decir es que mientras estuvimos en gestión, en 2011, el sector SIAPYME, que era un sector industrial destinado a insumos médicos, digamos, para construir jeringas y un montón de insumos que se importan y que podría generar sustitución de importaciones y generar mano de obra local, encima iba a estar cerca de Cabildo, que podía ser una fuente de empleo para Cabildo, estaba listo para empezar digamos, se había sacado la ordenanza que declaraba el sector industrial y había que ir, tomar posesión del predio y empezar a hacer las obras necesarias para que hubiera empresarios interesados en venir a instalarse. Y lo mismo con el parque agroalimentario. Cuando yo dejé la gestión, al año ya habían empezado las obras y al año se inauguraron las obras que hizo la gente de Lucayoli, que el acuerdo fue, la gente de Lucayoli necesita cosas, al municipio le viene bien que Lucayoli haga inversiones porque nos acondiciona, por decirlo de alguna manera, un espacio que después se iba a transformar en un parque industrial agroalimentario. Bueno, Lucayoli hizo las inversiones, el espacio está semiacondicionado, pero no se siguieron con los trámites que hay que hacer para que un espacio industrial le dé beneficios a la empresa que se instalen. Esas son las definiciones estratégicas y ese es el laburo que hay que hacer a nivel local para combatir el desempleo o, mejor dicho, para incrementar el empleo.